Bueno, yo lo voy a decir. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos acá presentes nuestros alumnos. Aparte que son alumnos, son amigos de muchos años. Ya Paula Rodríguez Almaraz y Federico Ferro. Son dos alumnos que estudiaron con nosotros ya varios años y después ellos se fueron a Rusia. Cada uno con su historia, vida personal, vida de los estudios, muy interesante. Y ellos van a hablar hoy de sus estudios, cómo viven en Rusia, de su vida en Rusia. A mí personalmente es muy importante decirles que son dos personas muy importantes en mi vida, en particular. Trabajamos años. Los dos dieron examen internacional cuando lo introdujeron la primera vez en 2017, la primera vez con la más prestigiosa universidad de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y después, creo que los chicos ni siquiera ni pensaron que iban a vivir en Rusia, pero hicieron los viajes cortos y quedaron fascinados. Y después la vida, bueno, cambió. Y quería comentarles que ustedes también tienen posibilidad de viajar. Todos preguntan por la edad. En realidad, no hay límite de edad para viajar. Todos ustedes tienen derecho y posibilidad de viajar a la Universidad Estatal de San Petersburgo. Tenemos becas, tenemos nuestra cuota con la cual trabajamos. Son carreras de grado y posgrado. Y también son becas cortas a la Universidad Estatal de Pskov. Y es la única región, de algún modo, porque limita, es de la Federación Rusa, porque limita con tres países diferentes, es Letonia, Estonia y Bielorrusia. Y está muy cerca de, bueno, los países bálticos y a 5 horas de San Petersburgo. Empezamos hace años a trabajar con esta universidad y siempre a mí me atraía esta universidad por la recepción cordial de los alumnos. Durante años trabajamos con muchas universidades y justo esta universidad recibía realmente cálidamente a nuestros alumnos y ahora también seguimos en contacto con esta universidad y también tienen ustedes la posibilidad de viajar por un mes, por 2 meses a la Universidad Estatal de Pskov para conocer esta maravillosa ciudad muy antigua con las iglesias del siglo XIV, XV, una joya realmente, el corazón podría decir también de Rusia, y a la vez conocer la capital, está todo cerquita y es la ciudad bastante europea porque está muy cerca de los países bálticos, ¿no? Las becas son más es como viajes cortos para hacer un tour, para conocer gente. Normalmente nuestros alumnos siempre tienen acceso a muy buenas condiciones, siempre pedimos alojarlos bien, no alojan nunca con más de 2 personas. Y les recomiendo mucho hacer estos viajes cortos a través de la universidad por un mes, donde van a estudiar ruso todos los días. Inclusive pedí a la decana aumentar la cantidad de horas y ahora los que van a viajar a partir de este año pueden disfrutar más cantidad de horas de hablar ruso en las clases presenciales y después está incluido el programa cultural por diferentes lugares cerca de Pskov, tanto en Pskov como en Mikhailovska, donde estuve viviendo Alexander Sergeyevich Pushkin, ustedes saben, Trigorskaya, Pushkinskaya Gora, donde está la tumba de Alexander Pushkin. Son lugares únicos, pintorescos, y creo que, bueno, Federico va a hablar también un poco de Pskov y de los alrededores de Pskov, que siempre también esta zona inspiraba a muchos poetas y escritores rusos.
Yo dejo la palabra a Paula. Paula estuvo en Rusia no una vez. Es muy buena alumna mía. Ella estudió ya, ¿cuántos años, Paulita? Cinco, más o menos. Cinco. Dio examen B1 en 2017 y viajó también a Institut Gerzen en San Petersburgo y después viajó con la beca a la universidad más antigua de San Petersburgo, Politécnica, y está estudiando MBA. Y su caso es muy particular porque ella eligió el programa en inglés, no en ruso, aunque tenía buen nivel de ruso, dio examen. Y espero mucho que, bueno, que después de estos 2 años del programa puedes elegir otra beca, pero ya quizás en el seno, ¿no? Más entre los programas que están en el idioma ruso, que siempre mejor si uno quiere adentrarse en la cultura rusa, ¿no? Paulita también estuvo en Alemania. Eso también, otra ventaja muy grande que les permiten las universidades estatales rusas. Ustedes, a través de las becas que reciben acá, pueden viajar a diferentes universidades europeas. Por eso, los invito a todos a participar, aunque sea en los programas cortos. Y también, siempre les digo, no duden en dar examen internacional, porque a veces uno tiene miedo, dicen que no les sirve. En realidad sirve siempre. Hay muchas historias personales cuando los alumnos ni se dan cuenta que mañana le va a servir este examen, que mañana tienen que viajar, y justo que en caso de Paula y Federico, ellos ahorraron un año y no tenían que estudiar el curso preparatorio de ruso y empezaron la carrera. Hay su pro y contra, obviamente. En el caso de Federico es mucho más complicado porque Federico empezó la carrera más difícil posible, la filología, y que abarca realmente las materias súper difíciles aún para el nativo. Después Federico va a contar si es realmente accesible, si se puede estudiar después de B1. Ustedes estudian B1 3 años, en realidad un poco más. Sería conveniente estudiar 4 años para tener B1. Y con ese nivel, sí, es recomendable realmente viajar y ingresar a las universidades rusas. Yo dejo la palabra a Paulita, después pueden hacer preguntas, pero no al final. Bueno, hola, buenas noches. Como dice Tamara, mi nombre es Paula y el 25 de agosto va a ser un año que estoy viviendo en Rusia. Yo empecé a estudiar ruso hace 5 años aproximadamente. Hace 2 años obtuve la beca para estudiar 5 meses en Rusia, en la Universidad Estatal Gerzen, que es la pedagógica de San Petersburgo. Es muy recomendable, como dice Tamara, ir con algún nivel de ruso, no desde cero. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones están preparadas para recibir alumnos que no hablan ni una palabra de ruso. Me ha pasado de llegar y Tamara me presentó una chica que ahora somos muy amigas, Olga, de llegar y me dicen, ¿dónde está tu visa? Y yo necesitaba visa. Y tener que explicarle todo eso, por suerte me ayudaron, tuve una gran ayuda ese día, pero me dijeron, bueno, en 3 días te decimos si puedes estudiar o no. Que fueron los 3 días más difíciles de mi vida quizás, pero por eso es recomendable, no hay problema, pero es recomendable tener cierto nivel para poder este tipo de situaciones un poco difíciles, poder sobrellevarlas bien. Y fue una experiencia maravillosa esos 5 meses. Nunca pensé que iba a estudiar tanto ruso, porque era desde la mañana hasta la tarde, salía y tenía que seguir todavía hablando ruso y no tenía descanso. Por suerte siempre me tocaron compañeros de habitación maravillosos, algo que no siempre es muy sencillo. Y bueno, aprendí muchísimo. Había llegado con un nivel más o menos de A2 y volví con uno casi B1.
avancé bastante. Y no fue la única vez que volví a Rusia, por diferentes programas que en los cuales tuvimos la oportunidad de participar, fui casi cuatro veces. Una experiencia muy linda que también me tocó vivir fue el Festival de la Juventud en Sochi, donde fue una semana que fue, si bien uno tenía que participar de diferentes seminarios y charlas, también fue, digamos, de alguna manera una fiesta para uno, la oportunidad de encontrarse con gente de todo el mundo, de incluso viajar por 3 días a una ciudad rusa. Me tocó Vladivostok, así que estuve en Vladivostok y después en Sochi unos días. La experiencia en Kherson, como dije, fue maravillosa, pero no me cansé de Rusia, para decirlo de alguna manera. Quería volver, incluso después de haber pasado momentos difíciles, como dije, el tema de la comunicación era un poco complicada. Al principio, más que nada, sacarse el miedo a hablar ruso. Eso es lo principal, sacarse el miedo y animarse. Bueno, esto, porque ya uno está obligado a hacerlo para sobrevivir, entonces eso no queda otra que animarse. Y hablar sin tener vergüenza. Y bueno, quise seguir en Rusia y me dije, ¿por qué no estudiar un MBA en Rusia? Hay tantos lugares donde no puedo estudiar un MBA y en Rusia, bueno, pero dije, ¿por qué no? Tenía ganas de hacerlo y dije, no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en Rusia. Y esta vez me tocó estudiar en la Universidad Politécnica, pero el grande. Ya llevo un año estudiando ahí y las recomendaciones son las mismas, seguir con algún nivel de ruso, por más que tenga el año preparatorio. Siempre, si bien uno siempre consigue, por el mismo instinto de supervivencia, gente que habla ruso y te ayuda, porque he conocido casos de gente que no habla ni inglés ni ruso y pudo sobrellevarlo, pudieron sobrellevarlo bastante bien. Es recomendable tener un cierto nivel de ruso. En el caso de las carreras y las maestrías, quizás también el año preparatorio, yo no sé si Federico coincide conmigo, pero es recomendable hacerlo. Sí, es recomendable hacerlo el año preparatorio. Uh-huh. En la Politécnica uno tiene la posibilidad de tener materia ya de su carrera en ruso y uno empieza a hacer la maestría o la carrera de grado teniendo el vocabulario necesario para entenderlo. Eso está muy bueno, por lo menos en mi universidad se maneja de esa manera. Y los que conozco de otras universidades, del LETI, por ejemplo, que es otra universidad, en San Petersburgo también tuvieron la posibilidad de tener materias en ruso y obtener el vocabulario necesario para poder desenvolverse. Yo, por diferentes motivos, principalmente el económico, decidí vivir en las famosas общежитие, o sea, residencias universitarias. Fue muy gracioso, pues yo me quejaba de la primera que me tocó en Kherson hace 2 años y yo creo que comparada con la de ahora es el Hotel 6 Estrellas de Dubái, más o menos. Hay que tener un poco de paciencia y no tener ningún tipo de inconveniente en pedir cambio de habitación si el compañero o el vecino es un poco incompatible con uno, para decirlo de manera diplomática. Por suerte siempre me tocaron muy buenos compañeros de habitación que terminaron siendo mis amigos aparte, que no siempre pasa, generalmente no pasa eso. Y hay muchísimas anécdotas dentro de la vida de lo que sería el общежитие. Tamara me pidió que contara un par de anécdotas, por ejemplo, ¿cuál? Cucarachas. Cucarachas, bueno, eso, fumigaron. Fumigan, por suerte, ahora. Por ejemplo, unas chicas de Paraguay, unas chicas divinas, les tocaron con 2 chicas de Moldavia compartir habitación, porque en mi universidad, los que hacen carrera de grado, comparten habitación entre 4 personas, y los que hacemos de posgrado, entre 2 personas nada más. A veces toca de tener que compartir la habitación con una persona que no habla tu idioma, que por ahí ni siquiera habla inglés, o habla solamente ruso, o ni siquiera eso. Y les pasó a estas chicas de Paraguay que un día entran en la habitación y estaban organizando una fiesta, y no la invitaron a la fiesta, así que se tuvieron que ir a la habitación un rato a la biblioteca a estudiar, esperar a que terminaran sus compañeras
y hacían una fiesta. Se llevaban tan mal que estuvieron un mes sin luz, pero son... Uno, si quiere, uno no está obligado a vivir en el Apsheshitie, pero bueno, es la posibilidad más económica que uno tiene. En mi caso sale 1.200 rublos por mes, en pesos serán 600 pesos por mes. Y uno recibe una estipendia de 2.000 rublos por mes más o menos por el gobierno, así que es prácticamente gratis para el Apsheshitie. También es una manera de encontrarse con gente que uno lo puede llegar a ayudar en el futuro, porque especialmente los que hay mucha gente que digamos se tiene a la pileta, van sin, como dije, sin saber ruso, sin saber por ahí sin saber inglés, y tener cerca gente que hable el mismo idioma, eso también a uno lo pone menos nostálgico, y entre nosotros nos ayudamos bastante. Esa es un poco, no sé si estoy siendo muy breve, pero al principio tenía muchísimo miedo porque no sabía muy bien en qué idioma iba a estar la maestría cuando yo llegué. Yo quería que sea en inglés porque todavía no le vencí el miedo al ruso completamente, pero bueno, tuve suerte y fue en inglés, porque aparte había decidido no hacer el año preparatorio, pues había rendido el B1, estuve entre las primeras personas a rendir el B1, me animé, por suerte. Tamara me insistió bastante porque no creía mucho en mí misma en ese sentido. Tamara creía más en mí que yo. Haz lástima que ella estudie en Bale inglés, después de un esfuerzo que hizo, y está todo en inglés, pero igual vos estás hablando ahí todo el tiempo ruso, ¿no? Sí, también estoy en pareja con un ruso, así que eso... ¿Cómo cambian la vida, no? Así se puede, hablamos en ruso, hablamos un poco en inglés, y ya cuando nos perdemos la paciencia agarramos el teléfono y empezamos a hablar con Google, como la propaganda de la China y el chico del supermercado, bueno, igual. Pero bueno, es otra forma también de aprender ruso, de forma muy didáctica. Después, bueno, esa fue más que en resumidas cuentas mi experiencia en Rusia. Como yo digo, maravillosa. No sé qué pasará el próximo año, por el próximo año se vence mi visa, termino mis estudios, pero creo que va a ser muy difícil para mí volver. Estoy bastante contenta ya. Ahora sí, buenas noches a todos. Bueno, yo voy a tratar de contarles brevemente de qué se trata mi experiencia, y a partir de contar mi experiencia, que ustedes tengan una idea de qué mundo se puede abrir para uno a través del estudio del idioma ruso, en este caso, de los idiomas en general, creo, pero del idioma ruso, con las particularidades del sistema educativo ruso, de las universidades rusas y demás, que es muy interesante. Bueno, en principio yo empecé con Tamara, con Blas, que está acá presente. Mi primer profesor fue Blas en el 2015, me acuerdo, en junio de 2015 tomé la decisión de estudiar ruso, pues siempre me habían gustado los idiomas, y el ruso y la cultura rusa en particular. Y bueno, a partir de ahí, a través de las actividades que se organizaban, que Tamara organizaba, y de las clases mismas que eran estimulantes y demás, yo me fui interesando realmente en el idioma, fui logrando hacer coincidir, digamos, ese interés previo que yo tenía por los idiomas y el conocimiento, digamos, con la posibilidad de estar estudiándolo ahí, y proseguí hasta que apareció la posibilidad de una beca corta en el verano del 2016 en Moscú, en el Instituto de Pushkin fue, y bueno, viajé a Moscú. Y fue una maravilla, o sea, quedé absolutamente deslumbrado por Moscú en ese mes, por la ciudad en sí, pero también por la situación de haber ido a las Obshchoyitie, estas residencias universitarias rusas, donde tuve la posibilidad de contactarme con gente de todo el mundo, que estaba en una situación similar a la mía, y a estudiar, además hacer un curso bastante bueno y exigente de un mes de ruso. Así que fue toda una suerte de plétora de experiencias conjuntas que me dieron a mí, digamos, muchas ganas de proseguir con el idioma ruso y de ver qué posibilidades reales había de que yo me fuera a Rusia a estudiarlo.
Y bueno, le planteé mi interés por las becas y demás, y claro, mi edad, yo tengo ahora 48 años, en aquel momento, el año pasado 47, la cuenta no es muy difícil. Era muy raro que un tipo de mi edad se quisiera ir a estudiar una carrera a Rusia. Pero a mí me había interesado a tal grado el idioma, a tal punto, que yo quería hacer una carrera seria para entender el idioma de verdad y si es posible traducir, qué sé yo, Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, lo que fuera. Entonces dije, bueno, me propongo eso y vamos a ver si lo puedo lograr o no. Bueno, el grado de locura más o menos se avino con la realidad y me permitió ir a estudiar a la ciudad de Pskov, que es la que mencionó Tamara antes, filología, la carrera de filología, que es filología eslava, o sea, es el estudio del lenguaje a nivel de lingüista, donde, para que se den una idea, ahora estoy estudiando una materia que se llama Staroslavyansky, o sea, que es el eslavo hace 11 siglos. Staroslavyansky es eslavo antiguo. Bueno, pero ¿cómo llegué ahí? O sea, tuve que dar el examen que afortunadamente Tamara supo organizar en conjunto con la Universidad Estatal de San Petersburgo en ese momento, para que uno tuviera el nivel mínimo requerido para poder acceder a esa beca, ¿no? Que es el B1, el nivel B1. Yo lo di habiendo estudiado 3 años de ruso, lo cual y lo di con cierta dificultad, no es que lo di súper holgadamente ni fácilmente, tuve que esforzarme mucho, pero por suerte lo di. Y llegué y me encontré con, bueno, la carrera a cursar en Pskov, una ciudad maravillosa, muy linda, cerca, como decía ella, de Estonia, Lituania y Bielorrusia, o sea, de los países bálticos, muy cerca de Finlandia también, a tiro de autobús de San Petersburgo a 4 o 5 horas, depende del estado de las rutas. También, qué sé yo, a 12 horas de tren de Moscú, tuve que hacer ese viaje, después les voy a contar por qué. Pero bueno, básicamente me encontré ahí empezando el primer año de carrera, con el nivel B1 de ruso, y la primera clase no entendí nada. empezaron a hablar, se llamaba Bases de la Filología, Vyedeniye Yazykoznanie, es introducción a la lingüística. Y no entendí nada. Entonces dije, bueno, seguramente en 2 meses me echan a patadas de acá. Bueno, me superpuse a estudiar, me empecé a relacionar con gente, empecé a buscar profesor particular. Ahí pensé, qué pena no haber hecho el curso previo de adaptación de un año, porque ahí me hubiera, facilitado, no en términos de rapidez, no sé por qué hago este gesto, pero sí en términos de seguridad y comodidad, probablemente. Pero la cosa es que también es posible, no habiendo hecho ese curso y después de un pequeño shock de no adaptación por la dificultad, te adaptás, o sea, lo terminás haciendo, lo podés hacer, se puede hacer, con las dificultades del caso. Pero bueno, así es que yo andaba penando por ahí buscando lo que se llama repetitor, alguien que me enseñara más, que me diera, práctica constante y cotidiana del idioma. Pero bueno, qué sé yo, yendo al supermercado, relacionándome en la universidad, escuchando las clases, grabando algunas, les pedía a los profesores de grabarlas y después las escuchaba en casa. Bueno, lo fui haciendo, así que terminé el primer año dando exámenes, dando todas las materias, me queda una sola colgada, que es esta Staroslavyansky, que por algo la mencioné, que la tengo que dar ahora, pero fueron como alrededor de 18 materias que terminé dando. O sea que realmente... Y bueno, la carrera no dura un año, dura 4. Y me voy a quedar a vivir ahí los próximos 3 años, por la muy buena razón de la carrera, pero por aún una mucho mejor y más importante razón, que es que me casé. O sea, me casé con una estudiante rusa que conocí en la facultad mientras estudiaba. La historia de cómo nos conocimos es algo larga, puede ser muy entretenida, pero... se las voy a ahorrar porque ya se sale un poco del tema. Lo que sí les digo es que la universidad es muy muy
activa, digamos, en cosas de intercambio, en cursos. De hecho, yo a la que soy mi mujer, acá les muestro el anillo en la mano derecha a lo ruso, la conocí cuando fuimos a Pushkinsky Gori a hacer una presentación que una profesora me pidió que hiciéramos sobre el encuentro de Zhurikov, un pintor ruso y un compositor argentino. Y bueno, ella me vio ahí y nos conocimos a partir de que yo fui ahí. Pero eso era una actividad de la universidad donde además tuve la oportunidad de conocer Mikhailovsky y un montón de muy buenos lugares interesantes y propios de la cultura rusa. Así que bueno, no sé si tengo mucho más para contarles, pero les puedo presentar a mi esposa, que está acá presente y se llama Angelina. Es ella. Y sí, que les puede decir algunas palabras en ruso, probablemente. Sí. Можешь. Так, меня зовут Ангелина, Ангелина Ферро. Я не знаю, насколько хороший ваш уровень русского языка, поэтому я стараюсь говорить медленно, чтобы вы меня все поняли. Я из Пскова, из того города, где сейчас учится Федерико. Но родилась я в другом городе, это маленький город рядом с Псковом. И этот город называется Дно. Я надеюсь, Федерико мне сейчас поможет перевести название этого города. Хорошо. Me pide, no sé si entendimos todos, que ella nació en una ciudad cerca de donde ahora estudio y donde nos conocimos, que es en Pskov, que se llama Dno. En esa ciudad nació ella y me pide que le ayude a traducir lo que es. Es un poco embarazoso traducir lo que es, pero es, digamos, se llama Dno porque está en una suerte de depresión de la tierra. O sea, viene así y es como una suerte de depresión. Esa es la ciudad. Fondo, sí. Fondo. Ahí está. Fondo. Maxim Gorky, na dnie. Fondo. Bueno, eso. Да, поэтому когда я говорю людям, где я родилась, мне не верят. Говорят, нет, такого города нет, ты обманываешь. Я училась в Псковском государственном университете на филологическом факультете. Тоже там, где Федерико, только когда мы познакомились, я училась на четвертом курсе, а Федерико на первом курсе. Поэтому он младше меня. Ella dice que como, bueno, cuando nos conocimos ella estudiaba en el cuarto año de la carrera que yo estudio. Bueno, igual yo creo que ya es suficiente, ¿no? Да. И если говорить о будущем, то я планирую работать журналистом. С самого детства хотела быть журналистом. Хочу, чтобы это получилось и было так. Yo tengo un pequeño regalo para la nueva, recién formada familia. Es el icono de los santos mártires reales para Lina y para Federico. Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Gracias. ¿Te parece, Fede? Contá un poco también del matrimonio en ortodoxo, sí. Porque yo sé que ustedes se casaron, todavía no se casaron por la iglesia, no. pero se casaron civil, ajá. ¿No? En ZAGS, ¿no? Sí, en ZAGS, que sería como el registro civil de acá, digamos. Vi fotos maravillosas, después uh-huh. Seguro que los chicos van a compartir pero con sí, ustedes. Me interesa mucho, porque... Sí. ¿Cómo va a ser eso, Así que yo creo que a todos les interesaría saber más sobre la boda en particular, sí. Digamos, sobre lo que significa el matrimonio y demás. Bueno, la verdad es que es una institución bastante importante, como en todos lados. Y bueno, fue primero conocernos y demás, ¿no? Allá la diferencia de edad fue un tema, porque como es evidente hay una diferencia de edad. Tuve que conocer a los padres antes. Por suerte los padres bastante rápidamente aceptaron la idea de nuestra relación por la seriedad y la fuerza de convicción con la cual Lina les transmitió en qué consistía nuestra relación y cómo era y cómo nos queríamos. Así que, digamos, eso que, porque además
los padres son de esa ciudad, de Dno, no son cosmopolitas de Moscú, con pensamiento progresista, ¿no? Son gente que podría tener muchos reparos. Diferencia de edad, argentino o extranjero, imagínense. No obstante eso, ese primer escollo fue salvado, más que salvado fue muy bien, de hecho muy buena relación con los que hoy son mis suegros. Y bueno, y después organizamos el casamiento, muy alegre, muy a lo ruso, digamos. Yo invité compañeros míos, que son todos rusos, ella invitó a sus amigos, vinieron mis suegros, o sea, los padres de ella, una prima mía de acá viajó para allá para estar presente también. Y bueno, hicimos todo el recorrido de ir al registro civil, inscribirnos. Ahora estoy legalizando el matrimonio acá también, porque eso es otra cosa, digamos, que yo me haya casado allá no me hace casado acá. Eso es otro aspecto que ahora estamos tramitando. Pero bueno, la boda tuvo sus momentos rituales también, ¿no? Como cuando uno llega después del registro civil al salón donde va a ser la fiesta. Hay un pan, yo no me acuerdo el nombre en ruso de cómo se llama esta tradición del pan que hay que morder. Caravai. Caravai. Bueno, que te lo presentan tus suegros, y lo hicimos, claro que hicimos eso. Y bueno, y después una fiesta muy alegre, muy a lo ruso, muy bien servida con shashlik, y un montón de platos tradicionales. ¿No saben qué es shashlik, da? Algunos. Bueno, es una suerte, es algo, digamos, un sucedáneo, una especie de sustituto de lo que sería acá el asado. Son como pinchos a los que se les agrega carne de cerdo o de pollo, principalmente de cerdo marinado con alguna verdura y qué sé yo. Son como esos pinchos y se hacen sobre carbón, gol, ¿da? Ajá, y se hacen así sobre el carbón y bueno, es eso. Pero ahí, bueno, donde nosotros hicimos, nos los presentaron así, qué sé yo, la gente estaba encantada, una fiesta bárbara. No sé en realidad qué contarle al matrimonio mucho que les pueda hacer entender la particularidad que yo viví ahí estando en Rusia de lo que se trataba, pero fue algo verdaderamente inolvidable. Yo tengo preguntas porque vi fotos. Ajá. Hermosas fotos. Quizás era Dno, no sé, era típico, no, era algo Pskov. La boda fue en Pskov. Era dacha, uh-huh, o algo, lugar bien ruso en todos aspectos. Uh-huh. Bosques, hongos. Sí. Ustedes saben que los rusos van a los bosques para recoger los hongos, que es la tradición. También las vallas, y a mí la verdad me impresionaron las fotos, la naturaleza tan... Claro, esto ya no es de la boda, esto fue después que fuimos al campo, porque los padres de ella tienen una dacha. Es una dacha, ¿no? Claro, en el campo, en Brivlino se llama. Ah, no es Dno, es más lejos todavía, y es el verdadero campo, o sea, campo, bosque. Y nos internamos en el bosque a buscar hongos, Sabirat Grbi, con el padre, porque te podés perder, es el bosque realmente cerrado y qué sé yo. Y yo pensé, dije, sí, vamos a buscar hongos, como diciendo, vamos acá a la vuelta. Y a la hora y media de estar caminando entendí de qué se trataba la tradición, digamos, no era... Y no era un caminar cansino y lento, no, había que ir a buen paso, sin detenerse. Fue una interesante experiencia. Después uno recoge los hongos, los junta en una cesta, los mete como en una mochila, vuelve a la casa, y hay que limpiar los hongos, hay que hacer todo ese... ¿Qué hicieron con los hongos? Ese proceso. Y con los hongos... ¿Sopa o...? Нет, с картошками, не помню. Жареные с картошками, да? Хорошо. Eso hicimos con los hongos, que es con papa y una cocción de los hongos con papa y cebolla. No podría explicarlo. Chef, no fui a estudiar.
¿Puedo contar una pregunta? Sí. Cuando Tamara era mi profesora, siempre nos intentaba enseñar nombres de las frutas, las bayas. Y yo siempre decía, esto nunca me va, pero jamás me va a resultar útil en mi vida. Entonces siempre hacía todo lo posible para borrar esa parte, digamos, de mi cerebro. ¿Qué pasó? Cuando llegué a Rusia, una de las primeras salidas que tuve con amigos fue al bosque a recoger bayas. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no la escuché un poco más a Tamara? Y no me acuerdo, es el día de hoy que no me acuerdo el nombre, pero... Sí, pero fue, me pasó de ir con amigos a ir a recolectar hongos y porra, este no es venenoso, y este no, es venenoso, y este es el mismo que antes, Paula, no sé por qué preguntás siempre si el mismo es venenoso, pero sí, fue muy, a veces es muy divertido, es una actividad. A veces son venenosos, obviamente que es difícil, si uno por ahí, los rusos nacen y ya saben, ¿no? Es algo innato, y a veces también hay gribí, ложные, que tiene su idéntico, que se puede equivocarse. Sí, eso también. Soy como близнецы, sí. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero es la parte de los hobbies de los rusos, ¿no? Recoger hongos, bayas, y así que los chicos están probando todo lo que realmente hacen los nativos. Yo personalmente les quiero desear mucha suerte en la vida profesional, bueno, a Federico en el matrimonio. El paso adelante, si Dios quiere, va a ser el Vinchanie, que es el matrimonio, la boda religiosa. Uh-huh. Es un paso muy serio. Ustedes saben que los rusos se casan jóvenes. No se convive tanto, se casa la gente. Por eso hay muchos matrimonios. Y el lugar de la familia es sumamente importante en Rusia. Por eso deseamos mucha suerte a la familia nueva. Ojalá que puedas también terminar la carrera. Gracias. Gracias por encontrar tiempo para venir y compartir con todos nosotros. Sabemos que tenía muy poco tiempo. Paulita se va ya el viernes. Uh-huh. Yo me voy el 19. Entonces... casi nada de tiempo que se quedaron acá, inclusive el jet lag, todo, es difícil. Están ahí en verano, otoño ya, ¿no? Casi, sí, casi otoño. Justo es calor, la época... En Pskov, así es calor. Sí, justo que es la época para recoger hongos, es la mejor época, empieza, así que pueden aprovechar. Y muchas gracias, realmente, no, por favor. Ojalá que pueden quedarse en Rusia más tiempo. Y con el tiempo, ¿te acordás que un día hablamos cuando todavía no tenías la beca? Uh-huh. Que un día prometiste volver, uh-huh, a la Argentina y ser profesor de ruso. De ruso. Así que ojalá que puedan volver. Uh-huh. Lina podría enseñar también. Claro. Así que es que falta también de los profesores. Traducir a Lina. Sí. Ahora sí, Lina, что мы очень надеемся, что ты тоже приедешь сюда какой-то один из моментов и будешь преподавать русский язык. Ты как раз филолог по образованию, и Федерико тоже. У нас как раз в Аргентине не так много педагогов. Вот было бы очень такая вот цель. И Паулита, bueno, Паулита también tiene amigo ruso, tu novio, ¿no? Ojalá que, bueno, también que crezca esta relación y no sé dónde van a vivir, todavía es difícil, tenés que terminar estudios, después pensar, tienen tiempo, pero es maravilloso lo que están viviendo en este momento, que no son solo alumnos, sino de la parte de mi vida, por eso yo les deseo realmente lo mejor. Que Dios los guarde. Muchas gracias. Y tengo los pequeños regalos, son hermosos escudos, les muestro a ustedes, que quiero publicar y hacer.